Tenía 8 años cuando recibí la última carta de mi abuelo. Era una despedida. Y cada palabra nos ponía más cerca. Fue mi primer contacto con la muerte. Hoy es el recuerdo más vivo que tengo. Cierra los ojos. Deja tu mente en blanco. Delicadamente espera que aparezcan los colores. Con su impulso irresistible. Viví. Disfruta sin miedo a perder. No te conformes con sobrevivir. Quizás justifique mi ausencia diciéndote que estoy en el cielo. A todos nos cuesta aceptar que está creciendo. Si estoy en el cielo, será mi exilio. Hay lugares a los que se llega solo después de la muerte. Para los que llegan, es embajada. Es su vida para los que se van. Vender, comprar, coger con medias, usar corbata, loco, y distraerse hasta morir. Pingüino, mesa 4. La muerte está lejos si no la recordamos. La vida se aleja olvidando ese recuerdo. Seguí gastando en prostitutas. Al baño, me gusta expulsar, me gusta.
buscarme. Aliviame. Dios es dueño de un bar. Su vida para los que se van. Se complican, ¿eh? Es vuestra actitud. Controlar los instintos, negar el deseo, no me parece una elección. Hace que la vida baile con vos. Viví. No la dejes pasar. Disfruta cada cachito. Sentilo. Estiralo. Cuentan que algo hay. Late una voz de guitarra, dicen que creció, soñando paso tras paso, cosas de un tiempo niñez, coreografías de barro.
elegí con libertad. Vuelve a empezar si es necesario. No dejes de crecer, ni de soñar. No me olvides. Dicen que con él bailan las diosas del tango. Es cada paso un pincel. Cada abrazo un milagro. Viví para que esta pena desaparezca. Animate.